Y hoy nos toca dialogar con Thiago Rocato, otro de los chicos que tuvo su paso por juveniles y que está teniendo sus oportunidades en estas prácticas que hace Nacho González. Contale un poquito al hincha de Cambaceres quién sos, de dónde venís. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Thiago Rocato, soy de La Plata. Hice inferiores acá, en Quinta. Llegué a fines de 2020, en la pandemia. Me dejaron libre de estudiantes en 2018. Jugué acá en Quinta. Jugué 3 meses en Quinta y me vio el ruso y me dio la oportunidad de estar acá con los chicos en el plantel profesional ya hace un año y pico. Llegaste un momento difícil a Quinta porque había poca competencia, había una pandemia de por medio. Sí, la verdad que sí, había difícil, estaba para jugar, estaba en el tercer equipo. Y ahora, con la llegada del nuevo técnico, me está dando la oportunidad. Bueno, y dijiste que en su momento te vio el ruso en inferiores, te sumó a primera y vas teniendo a poquito minutos. Esta semana jugaste los amistosos con Claypre Bresetti y hiciste un par de goles. Y sí, se me dio el gol y contento. Y sí, la verdad estoy agradecido al cuerpo técnico que me está dando la oportunidad, el rodaje que creo que necesito para seguir mejorando mi juego. Y nada, eso. ¿Cómo te definís? ¿Qué características tenés? Soy rápido. No sé. ¿Tenés algún referente en tu puesto? Decir, bueno, este me gusta, lo miro. Y por las características, más que nada. ¿Cómo se llama este? No. No tengo uno especial, sí. No tengo. ¿Qué edad tenés? 18. Bueno, imagino que tu idea en este año va a ser tratar de lograr un lugar, de consolidarte o al menos ser una alternativa cuando Nacho González te necesite. Sí, estar para el equipo más que nada. ¿Cómo lo ves al grupo? Unido lo veo, con ganas. Con ganas de lograr lo que todos estamos esperando, el ascenso. Y lo personal, bueno, ir creciendo de a poco. Sí, ir teniendo minutos, ir creciendo, sí. ¿Te sentís cómodo? Sí, me siento cómodo. Hoy en día sí estoy como. Gracias, Teo. No, nada.